Bueno, amigos y amigas del básquetbol, la pelota ya está en movimiento. Y aquí vemos a Allegrini haciendo la carga para el equipo dueño de casa, vistiendo de rojo con la franja blanca. Uniforme alternativo. Y Juan Iduliszewski, que se eleva para poner sus primeros dos puntos, que se va a jugar precisamente entre el 23 y el 25 de junio en el Coliseo. Ferreira por tres. Centroamericano. Sí, que sale de una clasificatoria. Cuando conecta desde larga distancia, Peyron Clory. En esta liga, 19,6 puntos, casi 20 puntos por encuentro. Qué lindo el robo del Pello Sandoval. Atajen a ese ladrón que anda suelto, pero es mejor el taponazo. Y extraordinaria la volcada de Gerardo Isla. Linda jugada para el top 5 por el robo. Recupera la Católica. Ahí estaba Felipe Rodó. Allegrini. La sacó para Vicente Damianovic. Luz verde en todo el recorrido para convertir dos más. Ugalde, linda asistencia para la clavada de Roques Jemel Johnson. Campeón de Liga Nacional en 2019 con el CDB junto al Papita Isla. Un par de los sobrevivientes de ese equipo. Otro triple más. Aparece André Pierce. Ahí está. Exacto, 10 puntos. Tres jugadores de la UCEN, los dobles dígitos. ¿Y qué te parece? Tus tres y mis tres. Respuesta inmediata de Nico Ferreira. Aquí está Nico Ferreira. Se está avisando de su cordón para abrocharse, pero no, claro, no lo va a estar. Siga jugando. El Nico por 3-3-3-3-3. El CDB lo está ganando 72-63. En la cancha de la Católica. Bueno, jugador, como se juntan Rodó con Taker, sí. Salcedo. Oiga, los dos tiros anteriores del solo. Aquí está Rodrigo Rojas. Opción 13 para la Universidad Católica. Hizo un triple con el CDB 81-76 en el Coliseo. Cuando Sandoval clava otro triple más, la va a congelar Martínez. No va a lanzar el último tiro. Se termina la discusión, se termina la temporada regular, se termina este partido. Triunfo del Deportivo Valdivia por 92-87.